Investigan doble muerte. Aún desconocen las causas. Continúan las investigaciones en torno a la muerte de dos jóvenes que aparecieron en estado de putrefacción en su domicilio ubicado en la zona de Los Lotes. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue anoche para efectuarles la autopsia de ley. Ni la familia ni la policía han querido brindar hasta el momento algún informe oficial. Investigan muerte. La fiscalía espera hablar con la madre. El Ministerio Público no descarta que la madre de los dos jóvenes hallados sin vida esté implicada en la muerte. Lamentablemente no hemos podido todavía recibir la declaración informativa de la mamá de estos jóvenes. Custodiada por policías es como actualmente se encuentra la mamá de los jóvenes que fueron hallados en estado de putrefacción en el barrio Palma Real. Según la fiscalía, esto se debe a la sospecha de supuesta responsabilidad que podría tener Cristina Menacho. La declaración que ella tenga, vaya a dar la información que nos vaya a dar es muy importante. Hay ciertas situaciones que darían la posibilidad de que ella pueda tener, entiéndase bien, que pueda tener algún tipo de responsabilidad en este hecho. Son varias las hipótesis que maneja la policía sobre la muerte del joven de 18 y su hermana de 15. Es por eso que no solo la madre tendrá que declarar, sino también los familiares cercanos. Y ya tendremos, como le dije ahora, mejores elementos para poder formular una hipótesis. Doctor, ¿ella podría estar en calidad de investigada en este caso? Sí, es posible, todos en este tipo de hechos, como le dije ayer.